Viajeros, ¿cómo están? Esperamos de corazón que todo les vaya supremamente bien. Cuando les digan, váyanse a la verga, vénganse para acá. Esto aquí es hermoso porque nos encontramos en... Verga Resort. Hermosísimo, o sea, hay mucho para ver, hay mucha montaña, espectacular. Y vamos a estar aquí, ¿por cuántos días? Por 2 días. Una escapada espectacular en familia, que les vamos a mostrar el camping, que es espectacular. Ya tenemos nuestras manillas. Con eso es para recorrer el camping, piscina, sauna, spa, gimnasio. Así que ahí les estaremos mostrando. Chao. Les vamos a mostrar esta belleza, esta pequeña belleza con sabor hogareño y especial. Perplejos, porque es espectacular, ¿sabes? Es otra vez espectacular, siempre digo espectacular. Es magnífico. Vamos a hacer la comida. Ya es hora de comer. Hola, almuerzo para Latinoamérica. ¿Qué tal el resort? Genial. Y esta noche nuestro Maurito nos hará barbacoa. Barbacoa. Así que de aquí comemos y nos vamos para el gimnasio. Allá nos vemos. Hasta luego. Finalizando la rutina de entreno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Matadora, tocó energy drink y bebidas hidratantes porque fue demoledora, la verdad es demasiado cómodo. Es un gimnasio increíble, un gimnasio muy placentero que se puede entrenar de forma abierta, espectacular y a todas sus anchas. Ahora vamos a nadar, vamos a disfrutar porque el agua, según lo que dice allá, está más o menos a unos 27 grados, o sea que está fresquísima. Hola, viajeros, aquí nos encontramos en el resort y ya se está haciendo de noche, son las 9 de la noche
Y hace un fresquete porque nos riquísimo, ha llovido. Riquísimo. No sé si se puede mirar atrás la montaña como está nublada. Está espectacular, está haciendo un frío genial. Esa palabra espectacular no me sale en la boca. Pero bueno, pero espectacular. Lo sientes en la piel. Así que en este momento vamos a hacer una deliciosa barbacoa que va a estar a cargo de este pechito. Como siempre, me queda riquísimo y espectacular. Genial. Vamos a enseñarle la barbacoa dónde está. Mientras, les vamos diciendo que hemos tenido una tarde muy, muy dinámica con ejercicios, con baño, con piscina, mejor dicho. ¿Para qué contarles? Aquí, fijaros, vamos a hacer nuestra barbacoa. Y como pueden apreciar, el lugar es chulísimo. Es idílico. La verdad que sí. Así que no le podemos dar carne, pero sí muchos ánimos para que ustedes programen su viaje. No se queden en casa un fin de semana. Cojan sus maletas y vayan al pueblo más cercano. Este que está aquí, este resort, está a escasa una hora y media, ¿no? Una hora y cuarto y media. De Barcelona. Barcelona. Así que bueno, nos colocamos manos a la obra y nos vemos en un rato. ¿Ah? ¿Qué tal? Excelente. Oye, ¿quién preparó todo eso? ¿Te dejas delicias? Pues, mi negro. 7 horas después. Y hola, viajeros, muy buenos días. ¿Cómo amanecimos hoy? Súper descansados, renovados, con esta naturaleza alrededor. Súper bien. La verdad es que se pasa increíble. El frío acá es delicioso. Uh-huh. Aún se puede apreciar el rastro en la montaña. Que de hecho, para allá vamos. ¿Cómo se llama? Al santuario de Santa María de Queralt. Así es. Así que empezamos nuestro recorrido allá y cuando bajemos entraremos de vuelta al camping a seguir entrenando, a tomar una ducha en piscina. Piscina climatizada. Exacto, un jacuzzi y estamos listos para el regreso a casa. Así que ¡vámonos! Y así hemos llegado al inicio de lo que es la subida al santuario Queralt. Nos espera todo este recorrido. Para que se vea algo fascinante, entretenido, dinámico, enérgico y positivo, ¿no? Muy positivo. Aparte nos ha pillado un día genial. El día está espectacular, otra vez espectacular. Yo no lo quería decir, pero... El día está genial y estar haciendo una maratón, por eso la música de fondo. Sí. O sea que vamos a tener que subir aquí con a buen ritmo. ¡Vámonos! ¡Ánimo, campeón! ¡Ánimo! ¡Eres el mejor, hermano! ¡Eres el mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi lo tienes! ¡Coronaste! Llegamos después de subir esas escaleras y esa montaña bastante, bastante exigente, la verdad. Está la opción del funicular, pero por los hábitos de ejercicio decidimos subirla caminando, ¿no? Como siempre. ¿Qué sabemos de esta virgen? Pues en principio se cuenta la leyenda que se apareció en esta cueva, que le mostraremos ahora, y aquí se construyó después lo que es el santuario en 1386. Se ha ido reformando y tal, pero la primera construcción fue en 1386. Y un dato curioso, que según cuenta la leyenda aquí los lugareños, es que la imagen, la Virgen de Queralt fue descubierta por un pastor. Uh-huh. Que tenía el rebaño. Y uno se le voló. Y fue en su busca y se encontró arrodillado frente a esa imagen en una cueva. Que medio se alcanzaba a ver la imagen. Uh-huh.
Entonces que el pastor la cogió, la envolvió y la llevó para su casa. Y el otro día cuando fuimos a mostrarla a los vecinos, ya no estaba. Entonces se devolvió al lugar donde originalmente la habían encontrado y efectivamente ahí estaba. Se volvió a hacer lo mismo, cada vez que estaba el mismo, la Virgen volvió a aparecer en ese mismo lugar. Por eso ya los lugares dijeron no. Es un lugar de veneración, es allá en la montaña. La plaza central, el ayuntamiento de Berga. De Berga. Es un pueblo bastante cálido y acogedor, ¿no? Y muy tranquilo. Y muy tranquilo. El que es caballero repite, y hoy vamos por nuestro segundo día de piscina y después de entreno, a pegarle duro al músculo. Y hemos llegado al final de este espectacular video, de estos dos hermosos días que pasamos acá en este resort. Es increíble. ¿Cómo te sientes? Súper relajada. Esta mañana hemos ido a conocer el pueblo, la comarca, subimos a ver a la Virgen y regresamos, bañamos, hicimos un poco de deporte y ya vamos camino a casa. Así que fue un fin de semana fantástico. Completito. ¿Cuánto nos costaron estos dos días para cuatro personas en ese magnífico bungalow? En ese bungalow fueron una noche 108 euros. Ahí y aparte está. Incluye los dos días de entrada a la piscina climatizada, a todas las instalaciones deportivas y a todo lo que conlleva el Berga Resort. Claro que sí. Entonces ya saben, un fin de semana diferente con su familia, solos, en pareja, para que cultiven, para que conserven, para que alimenten esas ganas de viajar y de fortalecer esos lazos familiares. Así que bueno, no es más, atentos al próximo video, que ese sí va a ser también riquísimo, estupendo y especial, ¿no? Como siempre. Como siempre, así que nos vemos. Hasta luego.